Una cabeza humana con un impacto de bala fue hallado a orillas de la margen derecha del río Guatapurí a escasos metros, de donde fue encontrado un cadáver decapitado en días anteriores. En las últimas horas, personal del CTI de la Fiscalía encontró un cráneo humano con un impacto de bala a orillas del río Guatapurí, específicamente en la margen derecha donde la pasada semana hallaron además un cadáver en estado de descomposición sin cabeza y algunas extremidades. La información fue confirmada por el comandante de la Policía Metropolitana, coronel Alex Durán quien agregó que el cráneo se ubicó en cercanías donde se encontró el cuerpo en estado de descomposición. Aseguró que el cráneo está siendo analizado por medicina legal para acotejarlo con el cadáver hallado recientemente en la zona. Hasta ahora no se puede confirmar la identidad de la persona, ya que se espera el dictamen de las autoridades correspondientes. Sin embargo, hasta medicina legal acudieron familiares del joven Luis Gerardo Mérida, de 25 años, de nacionalidad venezolana, asegurando que el cadáver corresponde a su pariente por los tatuajes que tiene en varias partes del cuerpo. Reiteraron que la víctima residía en el barrio La Victoria de Valledupar, donde trabajaba como barbero. Y el pasado 13 de mayo, supuestamente recibió una llamada para hacer un domicilio hacia el balneario de Hurtado, a donde se trasladó, y desde entonces no supieron más nada de él. Sus familiares desconocen las causas del homicidio ya que no se le conocía amenazas ni problemas con nadie. Es de señalar que en el corrido del año, cuatro personas han sido asesinadas en diferentes circunstancias en la margen derecha del río Guatapurí, mientras que el 2023 fueron muertas 20 personas, en su mayoría con anotaciones judiciales.